Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video random. El cual esta vez es Pokémon Shadowtan. Bueno, como pueden ver aquí, estoy en la versión de navegador, así que por eso tiene esta forma, nueva forma de ¿cómo se llama? Diseño. Y al mismo tiempo porque me enteré que la forma de online, que es por navegador, tiene la música. Así que vamos a escuchar por fin la música de este juego. Y no la música que ponía yo. Así que lo siento si es que les gustaban las canciones de Pokémon que ponía, porque eran canciones que a mí me gustaban más, que me recordaban harto a mi niñez. Pero bueno, antes de iniciar con los combates random, como siempre, quiero hacer un pequeño sorteo a los fanáticos de Pokémon para las versiones de Nintendo 3DS, eso sí, la cual es un regalo. Va a ser un Ivalte o un Cerneas Shiny, el de evento, así que no se preocupen si es que dicen, no, es que este es el hackeado y la va... No, este es el, son los de evento, los legales. Me lo regaló un amigo hace tiempo ya, porque estaba revisando mi cartucho y entre esos que estaba revisando vi que lo tenía repetido. Porque me los pasó dos veces pensando que no los tenía, así que me los regaló y fue como quisiera lo que quisiera con ellos. Así que en vez de liberarlos y dejarlos rondando por ahí, prefiero regalárselo a ustedes. Haré el sorteo típico, así dejen en los comentarios, quiero tal Pokémon, no sea Ivalte o Cerneas, da lo mismo, cualquiera puede ser uno o el otro, porque va a ser uno para Ivalte y uno para Cerneas, no los dos para la misma persona. Así que dejen su, ¿cómo se llama esto? Su número de amigo de 3DS más su nombre y el Pokémon que quieren. Da lo mismo ya sea Ivalte o Cerneas, uno de ellos se va a ir con ustedes para su hogar. Así que lo estaré repartiendo la próxima semana. Así que eso. Volvamos a los combates random, que es lo que quiero. Quiero ver cómo quedó con este tema, porque le puse un pequeño temita al juego. Sí, ahí está el tema. Se ve más bonito ahora, sí. Sí, se ve más estético, encuentro yo ahora. Veamos, somos un Macardo. Sí, estamos peleando contra un Mug. Tipo veneno contra un tipo fuego. Acá creo que eres tú. Sí. Qué bonito el banner ya. Veamos, ¿qué le podemos hacer? Ancient Power, ¿cuál era? No me acuerdo, voy a ocuparlo, ¿qué tipo? Bajó su defensa, que a su velocidad, pero aumentó su ataque y su defensa. Interesante, interesante. ¿Cómo es veneno? ¿Me puede joder? No sé si hacerle... Fire Blast, que tiene estaba a favor y es más fuerte. Vamos a ver qué pasa. Igual le quito más. Wow, residuos, me quito harto. Y tiene la vida esfera. Nosotros tenemos. A ver, objetos, creo que no tenemos. Sí, tenemos, creo que dice White Heart. White Heart, ¿cuál es ese? La verdad no sé qué ítem es, así que voy a hacer de nuevo el que usé antes. Un mensaje. La rabia, siempre me pongo a grabar y me llega mensaje. No tengo nada que hacer y no me llega nada. Voy a ocupar de nuevo el ataque tipo rocal. Estamos peleando contra una persona que se llama P. Netroso. Interesante, creo que este vamos a cambiarnos a... Oh, tenemos un Mandibus. Ah, verdad, los que teníamos nosotros, se me olvidó decirlo, tenemos a Castform, que lo vamos a sacar ahora. Tenemos a un Rotom Watch, o un Rotom Lavadora, como se conoce también. Me quemó con Escaldar. Tenemos a un Miltank, a Satanás de Pokémon Oro o Plata, o Heart Gold o Soul Silver, para los que hayan jugado ese juego saben de qué hablo. A Mandibus, que es uno de mis Pokémon favoritos de tipo siniestro, y Frost,
Florges, perdón. Ok, con él tenemos... A ver, este tipo de agua, vamos a ocupar... Día soleado... Ya eso no, rayo solar, perdón. Tendría que ocupar... Vamos a ocupar día soleado. Cambiamos a tipo fuego. Creo que la acabo de embarrar. Y ahora vamos a ocupar rayo solar para poder quitarle porque es tipo hierba. La embarré en haber ocupado día soleado porque obtiene el tipo fuego. Porque este tipo tiene tres transformaciones, creo que es. Tanto agua como... Wow, casi lo logramos. Me hace de nuevo dragón, me lo va a... Casi. ¿Verdad que con día soleado los ataques de tipo agua se reducen a la mitad? Creo que es. Y los de tipo fuego aumentan. Y en mi caso es planta, así que me sirve para rayo solar. Un jupa. Rayo solar. No le quita tanto, pero perdemos nuestro casco. A ver, este tipo es psíquico. Voy a sacar a mi Mandibus, que es tipo siniestro volador. Y el típico fantasma psíquico. Así que con un... Con un kickoff sería suficiente para poder eliminarlo. Quiero verlo cómo es, a ver. ¿Qué hizo? Cambió de ítem, creo que. Eliminado. Super efectivo por 4, creo que es. Porque como es siniestro, Mandibus le pega fuerte a los psíquicos y a los fantasmas. Bastión me puede hacer mucho daño. Mucho daño me puede hacer. Así que vamos a cambiarnos al Rotom. Bien, hizo pedrada lo más posible. Fue... Ah, sí, son de esos que son continuos. Vamos a jugar a Hidropulso. Lo más posible que lo cambie. Cambia a Scyther. Bien. Debería haber pensado en eso. Este tipo bicho volador. Como es volador. Volt Switch, no sé si es para el trueno o bola, no sé. Trueno, no es trueno, porque este Thunderbolt, voy a ocupar Thunderbolt, lanza espada. Vamos, bien, se paraliza bien. Y tenemos nosotros vida, no, ¿qué tenemos? Sí, vida esfera. Voy a ocupar de nuevo otro trueno. Me gustó este banner que tiene ahora. Bueno, este banner se lo puse yo, así que se lo dejaré en la descripción. Cómo ponerle un banner así de estos bonitos. Eliminado, mira, espera, pierdo. Ya, ok, se fue el día soleado. Un Latios, volador, dragón psíquico, volador. Dragón. No sé si es que. Es mega además. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo para eliminarme? Bueno, Mandibus de nuevo. Ocuparé Kickoff nuevamente. Si es que lo más posible que lo cambie, así que. Me sirve porque es psíquico, así que le voy a quitar algo. Cometa Draco, lo resisto bien. Pierde ataque especial. De nuevo otro Kickoff. Otro cometa Draco y... pensé que iba a morir. Vamos, y otro, el último kickoff. Y Latios, se salvó. No sé qué tenía. Bueno, lo vamos a cambiarnos a nuestro... Este lo voy a... Es porque es ala. Podría haberlo elegido para eliminar a Latios. La embarré. 1, 2, 3, 4 golpes continuos, tío. Vamos a hacerle un... no sé, la verdad. Este es tipo roca acero. Acero. Voy a tener que cambiarme al... voy a hacer un cambio, así que voy a poner a mi... Macargos. Me envenena, por lo menos fue envenenado. Se me olvida que...
existe Macargos. Bueno, iba a ser algo parecido que iba a ser el Free Tour, el típico que eliminas un Pokémon para poder, ¿cómo se llama esto?, usarlo tú. Veamos. Terremoto, bien. Tóxico nuevamente. Después vamos a ocupar batido, como se dice, creo que es el Milk Dream, creo que es. A cada rato paso a llevar ¿cómo se llama esto? Mi barrita. No la afecta porque tiene levitación. A ver, veamos. Vamos a cambiarnos porque lo más posible que me haga cometa Draco, así que no me afecta si es que me ataque con... Wow, me equivoqué. Quiero ser más rápido, soy más lento. Me queda el Mandibush. Mandibush le queda poca vida. Pero... Respiro, por favor, sé más rápido. Bien, Mandibush, bien, así me gusta. Bien, soy inmune. ¿Qué me hice? Voy a hacer otro respiro para obtenerlo a full y después lo cambio en el siguiente turno. Lo más posible que se subió la velocidad. El ataque debe tener pañuelo elegido, así que por eso no puedo, ¿cómo se llama esto?, usarlo bien. El ataque especial y la defensa especial, ok. Body Slam. Bien eliminado. Vamos, Milk Tank. Vamos, Satanás de Pokémon 2. Pokémon Oro y Pokémon Plata. Terremoto. Fuera. Y nos queda uno. Vamos, solamente nos queda uno. Es el... ¡Oh, se retiró! Hemos ganado. Genial. Volvemos al menú. Estuvo bueno el combate. Me gustaron los Pokémon que tuvimos. Al Mandibus nomás me dio lata que tuviera pañuelo elegido. Me gustaría que hubiera tenido otro, ¿cómo se llama?, otro ítem. Habría sido más entretenido. Esperen, si quiero ver una cosa aquí con el audio. No, está bien. Otra batalla. Partimos bien. Bueno, nuestros Pokémon son Amungus, Beautifly. What? ¿En serio? ¿Me tocó con el mismo? No, me tocó con otro. Y bomba la cuaca. Bueno, perdón por esa, ¿cómo se llama?, interrupción y todas esas cosas. Es que se me había perdido el avatar. Lo sé, se me había perdido. Así que vamos a otra batalla random. Llevamos una ganada y otra por default. Oh, un Smirkle. ¿Qué tenemos? Mismo destino. Steel Rock. Bueno, después veo los poderes. Tenemos a, en nuestro equipo, a Smorgol, a Chatot, a Quacksai, a de nuevo a Clefki, a Gyarados y a, ¿cómo se llama este?, Bronzong. Veamos. Un tipo planta veneno. Quacksai. Mega evoluciona y me hace... para que duermas, somnífero, que se llama así, somnífero. Tóxico no le afecta. Recover, no sé lo que es este estribillero de agua, creo que no me toqué. Bronzong. Drenadoras, ya. ¿Cómo se llama este? ¡Ah! Se me olvida el nombre. Giga Drenado. Sí, era Giga Drenado. Sí, me acuerdo sin verlo, por eso peleo tanto. Reflejo. ¿Qué hizo? Vamos a protegernos primero con harto murallita. Tiene limitaciones, así que por eso no. Bien, tenemos las dos paredes físicas, tanto especial. Vamos a hacer un... ¿Qué puedo hacer? Interesante.
fuerte esto. Giro bola. No creo que le afecte tanto. Voy a probar. Gracias a las pantallas me salvé. No, no le quitaba tanto, pero algo de algo. Vamos a cambiarnos a Chatot, elegí, ¿cierto? Sí, Chatot. Bien. No es muy efectivo, creo que es. Vamos a ocupar este verde fuego, no sé cuál es. Lo retiré y pone su chato. Interesante. ¿Qué pasó? No veo a mi pájaro. Ahí está, pájaro. Cháchara, ¿no tienes cháchara? Este es el cháchara. Sustituto. Y este es Combust. No sé cuál es ese, en verdad. ¿Por qué está un combustera? Creo que cháchara funcionará. Sí, funciona bien. Y está confundido. Cháchara. Y me confunde. Voy a cambiarlo. Creo que le quedan pocos turnos a mis pantallas. Así que quiero que mi Chatot sobreviva. Porque Chatot con cháchara es muy bueno. Hizo lo mismo que yo. Es tipo hielo siniestro. Tipo hielo siniestro. ¿Tengo algo de hada? No, no tengo nada. Tipo fuego, solamente lo que tiene Chatot. Voy a cambiarme a Chatot nuevamente. Tiene persecución, así que... Wow, se me fue la pantalla. Como es tipo hielo, voy a ocupar este para poder eliminarlo. Chao, así que chao Chatot. No me confundirás más. Me un poco como quiera. Al Weavile. Vamos a ver cuánto le quita cháchara. Oh, perdí las dos pantallas, así que... Voy a tener que en algún momento cambiarme al Bronzong nuevamente para poner las pantallas. Me ocupó chuzos. Se me olvida que es un ataque de prioridad. De tipo hielo. Vamos a ocupar las pantallitas nuevamente porque me sirven de alto Greninja. Qué bueno que aún no está el Greninja de H porque si no sería... poderoso. Tipo siniestro aparece. O sea, tiene mutativo. Por lo que se ve. Porque este es tipo agua siniestro. Y con mutativo va cambiando el tipo a otro. Nuevamente estoy con ese problema. Voy a cambiarme el ingrediente. Pulso murió. Para el tipo siniestro. Así que de nuevo vamos a hacer día soleado. Hizo cuas, así que está variando solamente el tipo siniestro. Y vamos a ocupar rayo solar. De nuevo cuas. Oh, no me quitó mucho. Más cuas, en serio. No tengo idea por qué funcionó. De nuevo. Y terminamos el Greninja, que es uno de los más pesados encuentro yo, aparte del Venusaur. El Mega Venusaur, perdón. Y el Chespi. Chespi. Voy a ocupar este ataque porque se supone que es tipo fuego. Así que le va a quitar harto. Súper efectivo. Más que tiene el día soleado. Perdimos una de las pantallas, así que... pasa descanso. Por lo menos no tenía la valla. Si tenía la valla, o perdí la otra pantalla, ¿verdad? La pantalla especial creo que lo tengo ahora. Le quedan dos turnos al día soleado. Después tengo que hacer otro. El mínimo. Ok. Aprovechando. Un rayo solar, pero no, que se me mata. ¿Ahora? No, se fue el día soleado. Voy a tener que cambiarme. Voy a tener que hacer un turno. Así que, ya sé. Waterfall, o sea, no entiendo. No, nunca entendí este ataque porque cambia de
he estado con este Pokémon, nunca lo entendí, así que perdónenme mi maestría. Maquinación creo que hizo. Chepi. Se me va a morir así lo más posible. Si se me muere, va a estar difícil porque creo que el pronto no le afectaría la. De nuevo, en serio. Ya, no le quita mucho, pero como está dormido, va a ocupar día soleado. Es posible que le cambie porque debe tener recuperación. Ocupo día soleado. Sirve. Me lo va a matar porque va a ocupar este ataque de hielo que te da prioridad. Si sabía. Porque lo resistía porque era tipo fuego en ese momento. Va a ocupar al Bronzong. No es posible que se. No se muere. Bien. Reflexión. Reflexión. Se me muere. Quiero esperarse porque es más rápido, ¿no? Le va a sufrir mucho, se envenena. Tenía banda focus. Si lo hubiera sacado hace rato y me lo hubieran eliminado, haber ocupado el mismo destino. No, igual habría muerto, así que fuera. No, el Pokémon me está eliminando el Pokémon de a poco. Vamos de nuevo. Ya la dos, vamos por favor, vamos a mega evolucionarlo. Vamos a ocupar terremoto, pero no creo que le afecte, así que voy a hacer los chuzos bien. La mitad de la vida, bueno, más de la mitad. De nuevo otro terremoto, no me quita mucho, así que lo elimino. Bien. Mega contra Mega, lo que hubo desde el principio. Otro terremoto. No tengo nada más que seguir drenado. Super efectivo, se recupera mucho la vida. Voy a ocupar un mordisco para ver si es que retrocede. Retrocede, por favor, no retrocedió. Y me quedaría solamente Quaxay, que está dormido, así que no le afectará el tóxico de las púas. Hacer este tipo hielo y me lo mata. Si hubiera jugado más, mejor mis cartas, así habría sido mejor. Pero me da rabia. Pero bueno, perdimos en buena ley. Vamos a otro combate más, al último combate. Déjenme ver una pequeña cosita antes de todo esto. Sale tú. Ahora sí. Bueno, volví. Ok, tenemos a un Watchdog. No, perdón. Un Watchdog. Watchdog, creo que se llama. Se pronuncia. Tenemos también a un Fion. A un Absol, que debe ser Mega Absol. Un Azelf, un Noiver y un Rotom. Nunca he ocupado un Watchdog. Watchdog. Nunca lo he ocupado. Y nunca he peleado contra un Jellicent en el online de normal. Así que no sé qué puede tener. Creo que agua. Sí, agua fantasma. Kickoff por el tipo fantasma. Ya. Bien. Espérense, quiero ver si está grabando el audio. ¿Aló? Sí. Por el que se ve, sí. Y por lo que se ve está grabando la web. De nuevo kickoff para eliminarnos. Porque me quité la mitad. No, creo que le voy a pegar menos ahora porque como me quemó, sí. Era esperarse. ¿Y qué hizo? Ah, hizo. Respiro. ¿Verdad que es un ataque de tipo normal y es fantasma, no le afecta? Hombre, ¿por qué? Ah, animal. Voy a coger que se muera, así que voy a pegarle un kickoff nuevamente, no le voy a quitar mucho.
y se va a morir por la quemadura por lo que me haga, así que la embarré en hacer eso. La embarré muy feamente. Debería haber ocupado al Rotom, haberlo cambiado. Quiero poder todo, no sé. Creo que es el segundo cambio. Vamos a ver qué pasa con DJ Nuggets, que tiene de avatar al protagonista del Pokémon Blanco 1, creo que es. De Blanco y Negro 1, al hombre. Si no mal recuerdo, bien. Tengo que verlo ahora. Vamos a cambiar por Fione, un Pokémon legendario, que es creo que el uno de los únicos Pokémon legendarios que ponen en juego, aparte del evento de con el juego, que te sirve a sacar uno del legendario. Wow, un Drapion, sé lo que puede ser, ¿cómo se llama? Si es que tiene la lupa, ese como visor que diga. Puede ser críticos muy buenos, así que como es veneno siniestro, aunque parezca bicho, vamos a ocupar un nieve de vuelta, podría ser. Bueno, nieve de vuelta. Oh, bien, lo resistió. Nieve de vuelta, porque creo que me va a servir otro siniestro, que es mi Axol. Vamos a mega evolucionar para que aumente todo. Vamos a ocupar un ataque de tipo hada para eliminarlo. Creo que va a cambiar lo más posible. No cambió. Buena. Resistió bien. Creo que con otro terremoto muero. Pero le quité 30. Le quité el 30% de su vida. Si le quito de nuevo con el mismo, si es que hace crítico, lo mato, pero por lo que estoy viendo no. Mientras tanto él me quitó mi 48% de la vida más o menos. Me la juego con un danza espada. No, porque él ataca primero. Voy a tener que rezar a un crítico de este. Ah, sí, ataco valiente. Y que hizo poison. Se me mató. No sé lo que hizo, la verdad. Vamos de nuevo a ocupar nuestro legendario. Yo tengo otro legendario que es Afeo también. Estamos en el turno 8, wow. Están bonitas las músicas, me gustaron las canciones. Que es un escadril. Danza lluvia y luego spoil para que tenga ventaja. Lo más posible es que lo cambie, así que voy a ocupar danza lluvia igual. Por favor, cámbialo. Creo que este es roca cero. Haxorus. Tipo dragón. Puedo cambiar, vamos a ocupar y de vuelta. Vamos a cambiar a. Espero ser más rápido. Si es que hace un danza dragón, voy a estar sufriendo. Porque quiero cambiar a Noiper. Noiper, que también es dragón, puede resistir. No, no resiste. Cambiaría a Rotom. ¡Oh, me lo mató! Noiper. Garra dragón, ¿eh? No, yo tengo lo dragón. Perdón, no garra dragón, perdón. Eliminado uno y Bear, que ha eliminado Exodus. Reliquia, bonito. Vamos a cambiarlo porque necesito el ataque especial. Bien. Hidropulso no me sirve porque es tipo agua roca. E inmune con el. Se vuelve inmune. Estos dos ataques, creo que Voltio Cambio también le quita muy poco. Así que voy a ocupar
No sé cuál de poderes, pero el poder de hielo lo resiste. ¿Quién me hizo? ¿Cabeza de hierro? ¿En serio? Winter de nuevo. Huracán. Huracán. Lo resiste, va a ser otro que se va a sostener y me lo mata. Super efectivo. ¿Por qué siempre? Bueno, me queda el último que es el Aspel, que no me gusta para nada. Tipo roca. Creo que la embarré. Porque esto es tipo roca y otro es tipo tierra. No sé. Estoy psíquico. No, cabeza suceden. Me lo mata. Cabeza. ¿Qué dice? Smash. Head Smash, no sé si es cabeza Zen o cabeza hierro. Bueno, no importa. Fuera. He ganado una. He perdido dos. Vamos por la última para emparejar o perder de nuevo. Creo que estoy perdiendo de dos. Tenemos un Lunatone. Un. En serio, un Cresselia. Un Strafty. Un Charpedo, un Thundurus versión Totem y a un Seismitoad. A ver, contra tenemos a un Toxicroak que es veneno lucha. Nosotros somos roca, creo que por la lucha nos podrá. Veamos, veneno. Estoy que cambio Scrafty. No sé qué hacer, si cambiar a Scrafty para poder pegarle mejor. Voy a ocupar un psíquico primero, a ver. Lo maté. ¿Por qué lo maté? Al tiro, así, pa. ¿Cuánto ataque especial tiene? Tiene 205 de ataque especial, por eso. Y tiene vida esfera. Este es dragón agua. ¿Qué hace? Veneno. Otro psíquico. Liquidar. Pues creo que. Cometa Draco. Tiene ataque especial. 0,5, vale. Cresselia. Ataque de hielo para el tipo de dragón, así que chao. Cambia. Solrock. Interesante. Se recupera con restos. Tiene levitación. Creo que el resto es lo que tiene, pero no me sé que me equivoco. Como roca psíquico. No me soy psíquico. Roca. Necesitaría cambiarme a Charpedo, pero no es posible que me. No cambiar a Charpedo, me lo haga. Pero. Un fuego fácil. Quema, Charpedo. Oh, mega. Mega Charpedo. Vamos a ocupar un. Water Splash, perdón. Cambia al Rotom. Ah, oh, lo resiste porque el Rotom la adora. Que se ve raro el Charpedo así. Me molesta que no tenga cola como un tiburón. Eléctrico agua. Ya, vamos a cambiarlo de nuevo, sería más posible que haga un ataque ahora de Trelopia, ¿no? Vamos a hacer Null Lunar para recuperar, ¿no? También tiene fuego fatu, ¿sí, no? Psíquico, aunque ataque, ¿cómo se llama? Me está quemando más que nada y no me merma el ataque. ¿Cómo se llama esto? El ataque físico, porque Cresselia va por más ataque especial. Debería haber hecho. Ya, me lo voy a jugar con un paz mental. Hizo divide dolor. Voy a jugármela con otro paz mental. Pero resistelo bien, Cresselia. Ahora vamos a ocupar otro lunar para poder recuperarnos la vida. Bien, cambia Solrock.
hago luz lunar, me recupero casi toda la vida. Ahora me pega con la quemadura y vamos a ocupar psíquico. Tiene resto, yo estoy quemado. No pierdo nada, por favor. Pego un crítico, pero sería lo más posible que piense que voy a cambiar. Pero no, no quiero cambiar. Bien, un crítico, bien. Bien. ¿Qué hizo? En serio. Luz lunar. Esta batalla va a ser luz lunar y restos y quemadura. En mi caso. Va a estar todo el rato así. Psíquico. Bien, otro crítico, bien. No es posible que se recupere, así que voy a tener que cambiarlo. Perdimos al Charpedo, ¿cierto? No. Ya. Charpedo, ven. Lo siento, Cresselia, pero tú estás a favor de... ¿cómo se llama? De ataque y defensa especial. Se va a ir al... los monos. Autodestrucción. Por la crema. Ya vamos a comer el crafty. Me acaba de poner un bean. Y le pongo ok. Será un sacrificio tanto en vano, porque pensó que me lo iba a eliminar al Cresselia, porque le estaba mucho, estaba molestándolo mucho, así que agua roca. Me puse un siniestro lucha. El ataque y la defensa. De nuevo, vamos. Otra vez. Bien. Ya nada más. Con eso estamos bien. Porque tenemos harta. ¿Qué pasó? ¿Qué habilidad tiene? Ok. No sé lo que es, perdón. La verdad no sé qué habilidad usó para poder perder el ¿cómo se llama esto? El envenenamiento. Vamos a ocupar un puño de drenaje. Agua. Puño de drenaje, ¿no? Me va a servir para poner vida también. Bien, le quitamos la mitad de la vida aproximadamente. Y de nuevo, otro puño de drenaje vamos a hacer. Que le habíamos quitado el 54% de la vida, ahora lo acabo de ver. Me cambia un maro. Un maro. ¿Dónde está tu pibón ahora? Es tipo tierra solamente. Vamos de nuevo a ocupar. Porque le quitamos harto. Lo dejamos en 9. Y me pone ya. ¡Kiko! Uf. Creo que no lo cambio. Sí, otro puño de arena. Bien. Le quedaría solamente el roto a este que en Dragalce, perdón, y al este que usaron. Kickoff fuera, mira. El ítem fue eliminado. El ítem que tenía era este, creo que es. Vamos de nuevo con puño de drenaje, porque te habíamos quitado un 54% a ti, así que puño de drenaje. Vamos, puño de drenaje, elimínalo, bien, lo recuperamos al 100%. Y el Rotom Watch. ¿Qué ítem tiene? Kickoff, desarme, debe ser. Me merma el ataque especial. Fuera el ítem, fuera los restos, bien. Y ahora, a base de puño de drenaje, tenemos que sobrevivir. Divide dolor, no importa. No importa, yo sé que puedo resistirlo, aunque esté quemado. Pego menos por la quemadura, porque me... ¿cómo se llama esto? Me divide la mitad. Bien, si seguimos así estamos bien. Va a ser de nuevo el error. Creo que por la habilidad. La habilidad es muda de piel, no creo. Porque la muda de piel la tenía... Viper. No sé, la verdad no sé qué habilidad tiene que lo resuelva. ¡Wow!
Wow, casi me mato. Crítico, bien. Casi me mato. Oh, estuvo bueno este combate. Me gustó este combate. Me gustó. Y no ocupé al Tondorus. Qué bueno. Vamos al menú. Y eso más que nada, chicos. Eso fue Pokémon Showdown esta vez. De nuevo quedamos empatados. No cuenta la vez que se conectó y desconectó al persona, porque no, porque eso no cuenta como ganada. A mí no me gusta contarlas. Estuvimos 2 a 2, así que 2 ganadas, 2 perdidas. Cada vez estamos en buen camino. Esto me sirve de harto, porque veo, aprendo nuevos ataques, técnicamente nuevas estrategias para aplicarlas en el competitivo normal de Pokémon. Y eso, les recuerdo, voy a estar regalando a Ivalte y a Cerneas en sus versiones Shiny de evento, para que lo puedan tener ustedes en su Pokémon Omega Rubí, Alpha Zafiro, X o Y. Pueden elegir a uno, y entre ellos voy a elegir al ganador y se los voy a dar a ustedes. Pueden darle un like si es que les gustó el video, comentar también qué les ha parecido. Si es que quieren tener un combate conmigo, no sé, porque de a poco aprendí, me enseñaron cómo poner un team, así que quiero ver si es que puedo agarrar un team que tengo, que es muy especial en este juego. Y eso más que nada, nos vemos en la próxima, así que chao. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un like y compártelo con tus amigos. Cualquier opinión sobre el video o temas para el canal pueden dejarlo en nuestro Facebook o en la caja de comentarios. Y suscríbete si quieres ver más contenido random como este. Aquí les dejo el video anterior. Y en la carpeta un video aleatorio. Nos vemos en la otra. Besos.